Bueno, primero la bienvenida a la licenciada Celia Carmesán, bienvenida. Y vamos a dar lectura a la Junta Aclaratoria de la Licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 020, diagonal 2019, para la adquisición del sistema denominado visor urbano para el municipio de Ocatlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 12 horas del día 2 de agosto de 2019, la sala de juntas de la Dirección de Proveeduría de Ocatlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepoztlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local, ADQ diagonal LPL diagonal 020 diagonal 2019, adquisición del sistema denominado visor urbano para el municipio de Tepoztlán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este H Comité, el licenciado Felipe Salazar Correa, director de INPLAN, y el licenciado Fernando Plasencia Íñiguez, director de Proveeduría Municipal. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien se dio el uso de la voz al director de Proveeduría, el cual mencionó que se recibieron una pregunta mediante correo electrónico de la Dirección de Proveeduría por parte de la empresa APPSI, representado por el ciudadano Mario Eduardo Solano Rodríguez. Acto seguido se dio lectura a la pregunta por parte de la empresa APPSI, representado por el ciudadano Mario Eduardo Solano Rodríguez, siendo la siguiente. Referente a esta convocatoria, adquisiciones del sistema denominado visor urbano, exactamente a qué se refiere con sistema. La respuesta por parte del licenciado Felipe fue: cuando nos referimos a un sistema, nos referimos a una plataforma dirigida que tenga la capacidad, una plataforma digital que tenga la capacidad de georreferenciar las principales bases de datos del municipio, tales como catastro, licencias de giros, de construcción, agua potable y todas las bases de datos que el municipio genere para así poderlas condensarlas y manipularlas en todo. Siendo las 14 horas con 15 minutos, se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en las características. Aquí no son las 14 horas con 15, serían las 12 horas con 15. No. ¿Sí, verdad? Sí. 12 horas con 15. De hecho, voy a hacer otro medio. 12 horas con 15 minutos se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la Administración Pública Local ADQ, diagonal LPL, diagonal 020, diagonal 2019, adquisición del sistema denominado visor urbano para el municipio de Tepoztlán de Morelos, Jalisco, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 6 de agosto del año en curso, punto de las 8:30 horas en la instalación de la sala de junta de dirección de Proveeduría Municipal. Desde el tema de licencias, ya sea de construcción o de giros, y así sucesivamente todo tipo de capas de información que el municipio vaya generando, pero que el sistema, o esta plataforma, las empiece a condensar en un solo, en un todo. Perfecto. Muy bien, entonces, comentarles, no asistió ningún proveedor a la junta declaratoria ahora. Vamos a publicar directamente la pregunta que nos contesta y te daré sentada directamente.
Muchas gracias, pues ahorita hacemos la acta de la orden del día y ya la firmamos todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. De hecho, va a ir el contralor. ¿La Tere? Sí. Hace chingo. La Tere Brito, mi maestra. Ah, va a venir el 3. Sí, gracias. Yo soy un guapo. Va a venir a firmar aquí el convenio para la coordinación de la liberación del curso de. Ah, qué bien. Sí. No, y a formar parte quiere muchísimo la mañana. Claro, pues no puedes poner. Pues estuvieron en congreso con ustedes, estuvo como directora de procesos legislativos. Me ayudó mucho. Es que es increíble lo que. No, hoy que está en el tema para la Secretaría de Finanzas, todos los directores. Sí. El día de la semana pasada estuvimos en unos cursos y en la mesa donde estaba Nena llegaban los senadores, bueno, senadoras, hubo una senadora, dos senadoras, dos diputadas, todas las ponentes que estuvieron ahí, o sea, todos los inscritos estaban ahí. Y los de alcalde me quedaron. Bueno, a mí me cae el después de que me. Sí, luego te quedas bien contento. No, es lo que me dicen la primera vez que me conocí. ¿Qué tiene? Oye, ¿cuántos años tiene usted? No, le dice, ¿usted tiene papá? Y así, ya se me dice. ¿Por qué? Dijo, que me hace genitalia. Que me figurar que ni nada te dijo. Así, la primera vez que me conocí. Y luego a los 5 meses me dijo, oye, ¿cuántos años tiene? 33. Muchas gracias. Me da la licencia.